Este país lo que necesita es que la gente trabaje, que la gente tenga fe en el futuro. Este país lo que le hace falta es que la gente piense que siempre es un mañana mejor. Amigos televidentes, amigos presentes, buenas tardes. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todo el mundo, a través de la cadena Sur, llegamos a Norte, Sur, Centroamérica, llegamos al Canadá y a Chuapiambú, Chuapiambúa, al Japón. ¡Ay! Rafael Corporán de los Santos nació un 22 de julio del año 1937 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Fue un propulsor del populismo mediático desde sus emisoras radiales, utilizándolas como medio para ayudar a las personas más necesitadas. Corporán, como era conocido popularmente, fue un productor de radio y televisión, locutor, presentador y empresario dominicano que logró destacarse en las diferentes ramas de la comunicación en la que se desempeñó. De los Santos provino de una familia con pocos recursos económicos, lo que si bien le dificultó un poco y le tardó más tiempo en poder alcanzar su éxito logrado en los medios de comunicación, no fue un impedimento. Inició a trabajar a muy temprana edad, desempeñándose como limpiabotas, obrero de la manicera, policía, vendedor de billetes, propagandista de Brugal, hasta convertirse en un próspero empresario a base de esfuerzo y trabajo. Tras estudiar locución en La Voz Dominicana de José Arismendi Trujillo Molina, Petán, empezó a dar pasos más certeros en su vida, y es cuando en 1975 inició el programa radial que lo llevó a ocupar un lugar importante en la sociedad dominicana, gozando con producciones Corporán. Además, contratadas directamente desde México y New York, respectivamente, para actuar en este Pasadía Bailable, Elenita Santos, la reina de la canción dominicana, y Virginia Blanco, la reina del merengue. Baile, goce y diviértase desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, el domingo en el Club Santa Rosa. Desde el primer día, Corporán logró conectar con la clase popular del país, lo que le motivó a avanzar. Desde gozando con producciones Corporán, saltó a la posesión de una poderosa emisora, Radio Popular, cuyo nombre retrataba a su dueño, la emisora eslogan que nació sabiendo y vendiendo. Radio Popular terminó convertida en el centro o matriz de una corporación radial que contaba con más de 10 emisoras en todo el territorio nacional. El 12 de octubre de 1976 creó el Noticiero Popular, el cual competía con los noticieros de ese tiempo, Radio Mil Informando y Notitiempo. Su deseo de crecimiento y superación eran tan grande que no lo detuvo. En 1988, sale al aire el programa que lo convertiría en toda una leyenda de la televisión, Sábado de Corporán, por la cadena de televisión Dominicana Visión. Y ahora, con ustedes, un hombre que se ha hecho costumbre en cada hogar dominicano durante muchos años, el hombre diversión de la televisión, nuestro anfitrión, Rafael Corporán de los Santos. ¡Ay! Amigos televidentes, amigos presentes, buenas tardes. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todo el mundo,
a través de la cadena Sur. Su ingreso a la televisión marcó un hito, pues su programa de televisión inició con patrocinio de prestigiosas empresas. 2 años más tarde, en 1990, Corporán presentó un nuevo segmento infantil llamado Sábado Chiquito de Corporán, el cual se transmitió hasta el mes de julio del 2011. Buenos días, bienvenidos chiquitos y chiquitas de Latinoamérica a la fiesta más grande del planeta. Desde ahora comienza el programa más divertido y educativo de la televisión, Sábado Chiquito de Corporán. Sábado de Corporán comenzó en Colorvisión, luego pasó a Raintel, Antena Latina, y luego regresó a Colorvisión. Gracias a su popularidad, la aceptación en la sociedad y los trabajos comunitarios realizados, obtuvo la sindicatura del Distrito Nacional en el período 1990-1994 por el Partido Reformista Social Cristiano. En 1997, Corporán de los Santos se casó con Adalgisa Báez Serrano, Grisel, ex cantante del grupo Las Chicán, la cual fue su esposa hasta el momento de su muerte. Juntos procrearon a Ángel Luis Corporán Báez y criaron a Diego Alberto Jiménez Báez, hijo de Grisel, quien Corporán reconoció como suyo. Tras varios años de espera, en el 2011, Rafael Corporán recibió el Gran Soberano, máximo galardón de los Premios Soberano, antes conocidos como Premios Casandra. Es para Rafael Corporán de los Santos. ¡Eso! Rafael Corporán de los Santos, soberano. ¿Dónde está don Rafael? Aquí viene el soberano 2011. El día 5 de marzo del 2012, aquejado de múltiples problemas de salud, Rafael Corporán de los Santos dejó este mundo para siempre a causa de un paro cardíaco. El 18 de enero del 2019 fue inaugurada una calle en la ciudad de Nueva York con el nombre de Corporán de los Santos, en la 176 Street y Broadway del Alto Manhattan.